the Mapuche. Not only Chile's largest indigenous group, but also known for their courage and skills as warriors. They are one of the only indigenous peoples in Latin America which during centuries withstood total domination by the Spanish conquistadors. Their downfall came later. Es una canción antigua de 1928 que habla sobre el tema de la traición con la guerra con los chilenos. La idea es difundir el idioma mapuche y el canto mapuche con forma renovada de música. Soy Elisa Loncón Antileo, soy mapuche, soy profesora de lengua y cultura mapuche y trabajo en la Universidad de Santiago y en la Universidad Católica de Santiago. Toma de la tradición, pero se renueva con los otros instrumentos. A través de la música es un lenguaje mucho más incluyente. Elisa, in the footsteps of her ancestors, is fighting a present-day battle to preserve for posterity the language and culture of her people, the Mapuche, so that they and their heritage don't disappear forever. La población Mapuche de Chile alcanza más o menos a 1.500.000 habitantes. Eso equivale al 10% de la población chilena. Actualmente, como el 10% de los Mapuches está hablando mapudungun. Pero la mayoría son sobre 50 años. Es muy importante que el idioma se mantenga porque en el idioma está la visión de mundo, están los sueños de las personas en el idioma. Perder el idioma implica perder los conocimientos tradicionales antiguos, los saberes, la memoria, perder el contenido del sentido, el sentir mapuche se pierde. La mayor parte de las lenguas indígenas del mundo están amenazadas. Y una muestra de ello es la situación latinoamericana, donde el número de lenguas en peligro de extinción es altísimo. Soy Luis Enrique López Hurtado, soy un sociolingüista. Desafortunadamente, las exigencias de la sobrevivencia hace que se priorice el territorio, la educación, pero la lengua se va perdiendo en el camino. La lengua no es solo un medio de comunicación. La lengua es el espejo del alma. Elisa has traveled 700 kilometers south to her ancestral territory, where to this day the Mapuche are engaged in a bitter struggle to recover lands lost to both the Spanish and then the Chileans. Her focus now, though, is to support her people in the revival of the language and culture, both closely linked to their access to land. Siempre me cerca cuando levanto los hijos, Ricardo. Ni tengo imán ni chaguay. Chaguay tú le das, ¿no? Que aquí en esta comunidad que se llama Lefueluán debe haber como 3% de personas que hablan el idioma. Esta lengua fue una lengua poderosa hasta pasado de la conquista y quien liquidó finalmente la lengua fue en el siglo XX con la escuela. Que por ejemplo hasta le lavaban la boca con jabón cuando hablaban en mapudungun porque se asociaba ese idioma a lo impuro, a lo sucio, a lo que está endemoniado. Es el lugar de la ceremonia. Elisa takes us to their ceremonial site. Until just a few years ago, a rubbish dump for local non-Mapuche people.
que este es el lugar, es un niyatúe, es un lugar para la ceremonia. Históricamente fue el lugar donde se reunían los abuelos para hacer su ceremonia. Y al final, el año pasado, acordaron recuperar el lugar de la ceremonia. Entonces vinimos e instalamos esto que está al medio, se llama rehue. El rehue es un espacio de conexión de la tierra con el cielo. And the next day, she gathers local Mapuche people at the site to learn how to perform one of their traditional ceremonies. Vamos a iniciar como lo hacían nuestros antiguos. Tenemos que entender que no hablamos bien Mapungun. A mí me gustaría harto, hago harto empeño hablar Mapungun en mi casa. Junto con la tierra tenemos que ir recuperando nuestra cultura, lo que perdimos. Tanto para los niños, mi hijo jamás había bailado choiken. Que nosotros bailemos, que los chicos hoy día estén aprendiendo el choikipurún, no es un conocimiento malo, es un conocimiento necesario. Ahí uno aprende como mapuche, el vínculo con los pájaros, los mapuches, gente de la tierra, estamos vinculados con todo lo que existe en la tierra. Luchar por el idioma y por la cultura es una lucha hermosa, porque es una lucha por nuestra condición humana de seres humanos, sabios. Nunca yo he estado en una ceremonia mapuche que se haga en castellano, porque no hay manera de articular el castellano con una ceremonia de esta naturaleza. El conocimiento de las plantas medicinales lo mantienen las personas mayores que saben de Mapudungun. Cuchanmu con qué, chen cuchanmu con qué. Cuando está recién operado. ¿No? Oh, ya, esto ayuda mucho para las heridas. No tiene nombre castellano. Café mexica, solo nombre yantén mapuche. Yantén mapuche. Estos conocimientos vienen de generación, y si yo digo este peumo, y uno ya sabe lo que es el peumo, pero si se pierde la palabra peumo, ¿qué es el peumo? Aquí yo me siento más en casa, aquí yo soy completa, aquí yo soy como más fresca, más despierta, mucho más estimulada por el ambiente, por el viento, por la fruta, por todo eso me siento muy bien acá. But for Elisa, life and the struggle for the Mapuche identity continues in Santiago and even further away. Pero en Santiago, que trabajo, me siento muy bien haciendo clases de idioma. Porque ahí vuelvo a hablar, vuelvo a reír, vuelvo a cantar, vuelvo a los saberes tradicionales, y eso es muy bonito. Aloncura, Antichihuay. El objetivo del curso es difundir la lengua, difundir la cultura. Yo creo que es súper importante, como chilenos, que sepamos Mapudungun para poder mantener la lengua. But these are courses at a private university. Says Elisa, to really increase the number of speakers, all Mapuche children should have the right to study in school in their language, which is not currently the case. Hay un programa de educación intercultural bilingüe financiado por el gobierno de Chile y ofrece una asignatura de lengua indígena como asignatura en los lugares donde hay una alta concentración de niños indígenas. Para que ello ocurra tiene que haber 20% de niños indígenas en una escuela. In rural areas this may be possible, but in the city, now home to some 70% of the indigenous population of Chile, it's rare. Pero están dispersos en diferentes comunas y nunca en una sala se llega a un 20%. Scattered across the sprawling city, the indigenous are also among the poorest and most marginalized in the country, and, says Elisa, frequently subject to discrimination.
Bueno, el racismo es realmente fuerte dentro de la sociedad chilena. Entonces, los padres dejaron de hablar el idioma para que los hijos evitarle sufrimiento a los hijos producto del racismo. Consequently, only some 4% of young Mapuche speak their language, a problem recognized by the government. Es bajo porque partimos del reconocimiento de que tenemos una política pública que tiene que ser mejorada y fortalecida desde el punto de vista de la vitalización de la cultura, teniendo presente que el lenguaje es parte de la cultura. El país está cursando por un proceso constituyente para tener una nueva constitución, donde los pueblos indígenas tienen un proceso particular desde el punto de vista de sus derechos colectivos. La Constitución de Chile, que ojalá cambie, es la constitución del periodo de Pinochet. Entonces, mientras que la mayoría de constituciones del continente se reformaron, la constitución chilena no ha cambiado todavía. Yo creo que hay que empoderar a la población indígena. Hay que empoderar fuertemente a la población indígena. Eso ya está ocurriendo, afortunadamente. For decades, indigenous peoples have been organizing to make their voices heard globally. Here, Elisa speaks at the United Nations in New York. En mi pueblo se dice que uno no anda por casualidad en la vida. Algo hace de que nos tengamos que juntar y son los espíritus ancestrales los que nos reúnen. In 2007, the United Nations Declaration on Indigenous Rights was adopted, which includes the right to language. Hay que verla por la lengua como elemento de un desarrollo distinto y por la lengua como un depositario de conocimientos que pueden ser útiles para salvar la humanidad de la crisis en la que estamos actualmente. Estamos sembrando mucho, estamos enseñando, estamos haciendo muchas cosas y todo eso implica, va a implicar un cambio en el... De aquí a 50 años, hoy día hay otras maneras de cómo se está fortaleciendo el idioma. Tengo mucho optimismo por el futuro del pueblo mapuche y por el futuro de nuestra lengua.